Informar un poquitito mejor de lo que mañana significa la invitación de trabajadores de la Biblioteca Nacional. Pensamos muy bien cómo hacerlo, porque también estamos bajo la campaña de que si las instituciones públicas se pronuncian por uno u otro candidato, enseguida sale una nota que forma parte de otra campaña. Este es el afiche, se llama Crece desde el pie, que justamente intenta registrar el movimiento que todos notamos en los últimos días o en las últimas semanas, que es que la toma de iniciativa diversa por parte de grupos o en militancia anterior o no, y que son personas que están inscritas en una interpretación de la historia argentina. En este caso es un poco uruguaya, porque Crece desde el pie es una bellísima canción de Alfredo Citarrosa, que muchos recordarán. También con esta consigna quisimos apartarnos un poco del conjunto de las consignas que no son más caras. Esta lo es por otras razones, pero habitualmente en el mundo político no usaríamos un Crece desde el pie, que remite inmediatamente a la música rioplatense. No dio esto el ánimo despolitizador, sino por el contrario, buscar nuevas formas para retornar a la vida política como un dato significativo de la conciencia de las personas. Y en ese sentido, efectivamente, esto es un compromiso de la biblioteca. Probablemente sea atacado, si el acto tiene significación, si no lo dejarán pasar, como una intervención del Estado en sus propios intereses. Digo esto porque han encontrado muchos recursos publicitarios que nosotros desconocíamos. Por ejemplo, acá en la biblioteca, en 10 años, hicimos una gestión donde la idea de Estado tuvo un fuerte compromiso con la idea de un trabajo autocreativo. No fuimos partidarios de una idea que, sin de haber demostrado acabadamente que es una idea que funciona para el Estado, habla de cuestiones de productividad. Acá se podría aplicar, de hecho los catalogadores de la biblioteca, algunos catalogan muchos libros por día, otros menos. Nosotros no nos dirigimos hacia la idea de productividad, que es bajo la cual surgió el capitalismo, el taylorismo y otros sistemas productivos que miden la relación horas-trabajo, horas-hombre-trabajo, de la cual salen las famosas ideas de plusvalía. Pensamos que en el Estado hay que plantear la idea de otro tipo de trabajador. No sé si tuvimos éxito para hacerlo, porque lo que hicimos fue aumentar la planta de la biblioteca. Es una planta inestable, no conseguimos nunca que el Estado pusiera su nota característica, que es estabilizar el trabajo. Eso no ha ocurrido a pesar de las innumerables reuniones que tuvimos con los funcionarios de las otras áreas. Esto lo comprendo porque efectivamente el Estado creció mucho. Ese es un punto de ataque del macrismo: el Estado improductivo, el Estado que consume un gasto público sobre el cual hay que hincar el diente, el gasto público siempre criticado por el neoliberalismo. Acá lo que se llama gasto público lo llamó un sensato aumento del presupuesto de la Biblioteca Nacional por parte del Estado, hecho con plena conciencia de las autoridades nacionales. ¿Por qué? Porque se aumentó el horario de atención hasta la medianoche. No hay ninguna biblioteca en el país anterior a la del Congreso, ahora es esta, atiende a la medianoche. Se han abierto oficinas que estaban clausuradas, departamentos enteros que estaban clausurados o intervenidos. Se ha hecho una tarea de difusión social de la biblioteca en todo el país, para lo cual se precisó tener un parque automotor que no teníamos. Y todo eso supuso, de algún modo, amortiguar las diferencias gremiales internas que siguen existiendo, y a mí me parece que deben seguir existiendo, pero se puso la idea de que había un proyecto de Biblioteca Nacional por encima de esas diferencias, o quizás al lado de esas diferencias, porque esas diferencias son todas sustantivas. Sin embargo, los dirigentes sindicales de este lugar admitieron que había un proyecto de Biblioteca Nacional, partícipe de proyectos mayores, a los cuales denominamos de distintas maneras. A partir de ahí, también quiero decir que por primera vez en la historia de la Biblioteca Nacional se construyó otro edificio con amparo del gobierno, con un financiamiento explícito del gobierno, para una original institución llamada Museo de la Lengua,
Es decir, la biblioteca ingresó en el terreno de la memoria hablada de los argentinos. Ese es un tema de las bibliotecas, entre otras instituciones. Y recuperamos, y eso fue en el día de antes de ayer, la sede de la Casa de México en un acto de la memoria arquitectónica y urbanística del país. El lugar se va a llamar Anexo Sur Borges Lusaka. Todas estas medidas, esto es, los dos máximos directores de la biblioteca del siglo XX y los dos máximos conservadores de la Argentina. Este es un gesto que convinimos con la ministra Teresa Parodi, precisamente obedeciendo un tipo de análisis político, de reflexión cultural sobre los legados de la Argentina. Nosotros pertenecemos a algo que no siempre es fácil de definir. Somos el sector de la izquierda cultural, nacional y popular de la Argentina, con las diferentes variantes que eso tiene el peronismo, y la izquierda explícita. Siendo así, tenemos un instrumento de interpretación, lo llamaría pretenciosamente un instrumento hermenéutico, que es no perder de vista las grandes líneas que formaron el país. Y cuando aparece de por medio la gran literatura, no le preguntamos necesariamente, aunque sabemos bien la historia que la constituyó, qué posición tuvieron en tal o cual año. Eso lo sabemos. Borges acá, ahora que se nos dice a nosotros que hacemos política, Borges escribía panfletos de la línea política a la que pertenecía desde el 55 en adelante, y lo hacía en su propio despacho, cosa que el actual director no hace. Porque era más politizado Borges. Ahora nos enfrentamos con el máximo escritor de la lengua castellana del siglo XX, entonces ese legado lo queremos para acá, no lo queremos rechazar, no lo queremos cuestionar, no lo queremos repudiar, y queremos poner en problemas a los que dicen que pertenecemos a una visión homogénea de la historia argentina. Somos estudiosos de la historia argentina porque somos fruto de ella, no pudiéramos no estudiar lo que somos. Es el estudio de la historia argentina que protagonizamos, es una forma de nuestra autoconciencia. Yo por eso creo que el acto decidimos hacerlo por los trabajadores de la biblioteca, invitando a todos los editores, a las pequeñas y medianas editoras de la Argentina, que van a tener sus pequeños kiosquitos aquí para vender sus libros, y con artistas de la música popular argentina en todas las vertientes, y vinieron muchos a ofrecerse y no pudieron actuar todos porque hubiéramos estado 5 días. Esperemos que sea un acto interesante con la contribución de todos ustedes, porque Carta Abierta está íntimamente ligada al destino de la Biblioteca Nacional. Este es un acto de reafirmación de la política de la Biblioteca Nacional y, como se aclara muy explícitamente, por la candidatura de Daniel Scioli.